¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Es un gusto que nos esté acompañando semana con semana en este espacio de participación ciudadana. Mi nombre es Miguel Muñoz y es un gusto que nos esté acompañando aquí en el programa Si Yo Fuera Servidor Público a través de la pantalla de Aztele.tv. Unos días bastante raros, calurosos, con mucha contaminación. Hoy de manera particular, mucha lluvia, mucho tráfico. En unos momentos más va a llegar otro de nuestros invitados que tenemos programado para el tema. La verdad es que les digo, el asunto del tráfico y lluvia ha complicado mucho las cosas. Una ciudad, ya sabe, tenemos de todo, como en botica, pero muy contentos de estar con ustedes. Ahorita les vamos a decir cuáles son nuestras vías de comunicación, pero antes, como siempre, saludo a mi buen amigo César Ramos. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Miguel? Amigos, sean bienvenidos a este su programa, Si Yo Fuera Servidor Público, transmitiendo totalmente en vivo desde la Ciudad de México. Conéctenos a través de las redes sociales, por Twitter, @MiguelMunozNews, @WebmasterAzul, @Aztele.tv y @SPCiudadano, que es el Twitter directo de Si Yo Fuera Servidor Público, además de nuestra página de internet. El Twitter es @SiYoFueraSP. @SiYoFueraSP por Twitter, perdón. Y la página spciudadano.com.mx. Y hoy tenemos invitados de lujo. Sí, bien, por supuesto, tenemos invitados de lujo, los cuales nos van a platicar. Bueno, ya nos han venido platicando afortunadamente en otras ocasiones. Hemos tenido tanto a estos invitados que les vamos a presentar, así como también otros vecinos de la zona de Santa Fe. Varios problemas, varias cosas, varias problemáticas que nos han compartido aquí con todo el auditorio de Si Yo Fuera Servidor Público a lo largo, yo creo que ya de un año, año y medio, un poquito más. Y en esta ocasión vamos a darle seguimiento al predio de La Mexicana, un asunto que no es menor, un asunto que yo siempre he dicho, cuando suceden las tragedias, entonces vemos hacia atrás. Entonces decimos, ¿por qué no hicimos esto? ¿Por qué no hicimos lo otro? Y es precisamente lo que estos vecinos organizados quieren hacer. Quieren prevenir a las autoridades de lo que podría pasar en dado caso en una zona realmente conflictiva. Si ustedes son aquí de la Ciudad de México, si son del Estado de México, si conocen esta zona poniente de la capital, sabrán que es una zona extremadamente complicada en materia vial, nada más por poner un punto. Pero ahora, precisamente, mejor que sean los vecinos que nos platiquen a fondo cómo va este asunto del predio de La Mexicana. Arnoldo Martínez, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Miguel, César? Arnoldo, bienvenido. ¿Cómo te va? Juan Carlos. ¿Juan Carlos? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Bien, gracias, Miguel. César. Pues, ¿cómo va? Pues, La Mexicana, ajá, lamentablemente, muy lamentablemente, va. Sí. Es otra raya más para el tigre. Los vecinos estamos muy indignados contra el gobierno que encabeza Miguel Ángel Mancera, porque nos ha querido vender la idea de que su modelo de desarrollo urbano es innovador. Habla de una ciudad plural, una ciudad que crezca verticalmente, sí, que sea incluyente, que sea policéntrica, una serie de adjetivos que parecen atractivos. Te voy a preguntar una obviedad. A ver, quiero una ciudad vertical, o sea, para arriba, o sea, edificios. Que no siga, ajá, creciendo de manera, ajá, horizontal, sí, que no atente contra mucho los edificio ecosistemas, sí, que se preserven, por ejemplo, el lago de Texcoco, ajá, donde van a ser un aeropuerto. Por cierto. Xochimilco, ajá, toda esa zona lacustre, hacia el estado de Hidalgo, que no siga creciendo. Entonces, parece muy atractiva la oferta de una ciudad que crezca en vez de manera horizontal, vertical, que sea policéntrica, incluyente, una ciudad en donde las fuentes de trabajo se acerquen a los hogares. Es aparentemente una maravilla el programa, el plan, la política pública del gobierno de Miguel Ángel Mancera. En la realidad, el único interés al que sirve la clase en el gobierno es el dinero. Todo lo que hace nuestro gobierno, nuestro ejecutivo en la Ciudad de México, es por dinero. Y La Mexicana es un clásico ejemplo de lo que es privilegiar por encima del interés colectivo, privilegiar por encima de la defensa de nuestros derechos humanos en materia de un medio ambiente saludable, la rentabilidad inmobiliaria, la especulación. Sí. ¿Por qué lo decimos? Porque para empezar, el predio de La Mexicana es un predio de propiedad pública.
lo que anunció el gobierno el año pasado y lo había estado tratando de impulsar en anteriores ocasiones, es un sistema de actuación por cooperación privada. ¿Qué quiere decir? Que como no tiene los suficientes recursos el gobierno para cumplir sus fines, para dotar de espacios públicos, sí, de infraestructura a la ciudadanía, le entrega a particulares una parte del predio La Mexicana, o el predio La Mexicana, para que en el 70% del predio se pueda equipar de todo lo que debe de llevar un parque. Arbolados, facilidades, algunos espacios para promover la cultura, la recreación, y en el 30% restante, un proyecto de vivienda. Ya. ¿Por qué el encono ciudadano, Miguel, César? Bueno, porque sabemos todos que el gobierno debe de planear cuidadosamente el desarrollo, el desarrollo urbano, obedeciendo a criterios en materia de urbanismo, respetando la disponibilidad de la infraestructura. Si hay una infraestructura urbana ociosa, pues adelante. Pero, como bien comentan, en materia de movilidad, hacia el interior, Santa Fe no se va a colapsar. Ya está desde hace mucho tiempo colapsado. En horas pico, en horas no pico. Y en la movilidad intradelegacional, pues, lo sabemos. Nosotros representamos el interés de toda una parte de la ciudad, que es el Corredor Las Águilas. El Corredor Las Águilas es el camino que une al centro de la ciudad, las delegaciones Coyoacán, Benito Juárez, con Santa Fe, con la Ibero, con el Tec de Monterrey, con muchas escuelas, con oficinas. Pero la calzada de Las Águilas es intransitable prácticamente durante todas las horas del día. Estamos los vecinos más que angustiados porque esto conlleva asaltos, desplazamientos cuyos tiempos crecen enormemente. Ya no soportamos esta situación. Entonces, hemos pedido al gobierno que este proyecto lo someta a una consulta amplia y lo replantee de fondo. Muy bien. Juan Carlos. Bueno, pues coincido con Arnoldo. O sea, el principal problema es que el terreno es del gobierno del Distrito Federal. De hecho, todo Santa Fe era del gobierno del Distrito Federal. De alguna manera se apropió de los terrenos, ya sea expropiándolos, ya sea haciendo un trato con mineros que había ahí, ya sea comprando algunos de ellos. Te interrumpo también nomás para poner en contexto al auditorio que nos está viendo en este momento. A ver, ¿cuál es el problema de fondo ahí que tiene ese predio de La Mexicana? ¿Qué es lo que provocaría o cuál es la preocupación que tienen ustedes precisamente para que actúe la autoridad? Porque digo, a lo mejor a nosotros sí nos queda claro porque ya lo hemos comentado, pero el público o no. Sí, bueno, o sea, el comentario es, todo Santa Fe era propiedad del gobierno, sí, lucraron con los terrenos al máximo, ajá, estuvieron haciendo programas de desarrollo a su medida, y luego todavía ni siquiera lo respetaron, o sea, crecieron más todavía. Entonces La Mexicana es un espacio donde el gobierno todavía debe de tener la propiedad, y no debería de estar continuando lucrando con ella. Ajá. O sea, tenemos demasiado crecimiento urbano ahí, sí, demasiados edificios que ya están a la mitad de ocupación y que todavía se van a ocupar más. Tenemos pues terrenos que ha vendido el gobierno, ¿no? Y La Mexicana debería de ser 100% parque. No hay razón para autorizar 1,500 viviendas, y lo que yo creo es que para autorizar 1,500 viviendas y para seguir lucrando con los terrenos, están diciendo que el parque vale 1,000 millones, 1,500 millones. Yo no coincido que el hacer un parque deba de ser tan caro. Y de hecho creo que había opciones para conseguirlo barato. Hoy mismo se está haciendo el Tren México-Toluca. Hay unas jacarandas preciosas sobre Vasco de Quiroga frente a Patio Santa Fe. Y las van a matar, o sea, es triste, las van a destruir cuando una empresa que hace un tren México-Toluca debería de tener que, hay maquinarias que llegan y te sacan el árbol con todo y raíz y te lo llevan a otro lado y lo plantas, ¿no?
Entonces, si simplemente se aprovecharan los árboles que existen en Santa Fe, si se aprovechara, por ejemplo, Pinfra, es una la que tiene la concesión de la autopista México-Toluca, y por una ampliación de esa autopista del lado de Toluca, pero a final de cuentas la misma autopista, ¿no? Derribaron 37,000 árboles. Entonces tienen que plantar 10 veces eso, 370,000 árboles. Entonces, si juntamos lo que se derribó de árboles en la México-Toluca y le agregamos lo que se está derribando de árboles por el tren interurbano, hombre, el parque mínimo los árboles los debería de tener gratis. Y entonces, ¿por qué estamos hablando de 1,000 millones? ¿Por qué estamos hablando de 1,500 millones? ¿Y por qué estamos hablando de que se necesita ceder una tercera parte del terreno para hacer 1,500 viviendas que ya no tienen salida? Porque sí, al lado de la Mexicana, sí, pero está colapsado, está la colonia Cruz Manca. Y Cruz Manca, todos los edificios o una mayoría de edificios violaron el uso de suelo que había en Cruz Manca. Tenían altura libre, que es válido, pero podían usar máximo 7 veces el área de terreno. Entonces, si querías hacer un edificio de 28 pisos, nada más podías usar una cuarta parte del terreno como base para llegar a los 28 pisos. Ahí tienes edificios de 35 pisos que están usando el 80% del terreno. Yeah. Entonces, eso es respecto al programa del 2000. Se hizo un programa parcial nuevo que fue publicado en el 2012, y ese programa parcial lo hicieron pésimo. Entonces, de memoria, le bajaron a 4 veces el área de terreno en Cruz Manca, pues todavía peor, o sea, no hay manera de decir. Las torres que se están haciendo ahí al lado de la Mexicana, pues están legales desde el punto de vista de los programas, ¿no? Ahora, dentro de estas consultas que se han venido haciendo sobre el presupuesto participativo, ¿por qué no buscar comprar el terreno de la Mexicana para hacerlo un parque público? No sé si esta idea ha estado dentro ya el suelo ya es de nosotros. Sí. Un bien inmueble que es propiedad pública, que está sujeto al régimen del dominio público, es para el beneficio de la colectividad. Y en la Ciudad de México, en donde en los últimos 15 años se han talado indiscriminadamente árboles para dar lugar a plazas comerciales, a proyectos de vivienda, a proyectos de infraestructura, el más reciente, el deprimido Insurgentes Mixcoac, la nueva ruta de Metrobús que correrá por Reforma, que también conlleva derribar una cantidad enorme de árboles. Es otro tema, ¿no? Exacto. ¿Sí? Toda esa cantidad de árboles que hemos perdido por privilegiar el desarrollo urbano, entre comillas, pero sobre todo por favorecer a los intereses de un pequeño grupo de inversionistas a costa de la salud, a costa de la paz, de la tranquilidad, del derecho al medio ambiente de la ciudadanía, pues no tiene nombre. En el caso particular de la Mexicana, el predio ya es propiedad pública. Por lo tanto, su vocación es un parque. Como bien dice Juan Carlos, ahí se pueden restituir los árboles que se han derribado en muchísimos proyectos y se necesitan muchos espacios más, ¿no? Pero lo inconcebible es que se pretenda todavía construir 1,500, por lo menos no tenemos la certeza de que sean las 1,500, luego salen muchas más, en donde ya no hay posibilidad de dotarlas de servicios, en donde la gente ya no se puede mover. Y créanme, no es una vivienda orientada a todos los sectores económicos. Sí. Los intereses más bien son especulativos, es vivienda cara, es una clase de mercado que orienta. Además de las viviendas, ¿no? Lo que no, nos hemos dado cuenta, bueno, por lo menos no vamos diario a esa zona, hablo de manera particular, pero sí conocemos más o menos toda esa zona de Santa Fe. Sin embargo, lo que nos llama mucho la atención es la cantidad de plazas ¿qué hay ahí? Te pregunto, bueno, al menos yo me pregunto, ¿realmente la gente necesita tantas plazas? Si tenían ya una por excelencia, ¿no? El Centro Comercial Santa Fe, que bueno, inclusive gente que viene de otras partes de la República, les llama muchísimo la atención esa plaza.
Pero digo, ¿necesitan más plazas? No. Hay plazas que sí tienen éxito dentro de Santa Fe. Ajá. Otras que fueron impuestas totalmente arbitrariamente y con tranza, ¿no? Una de ellas es, por ejemplo, Parque Underground Santa Fe. Uh-huh. Parque Underground Santa Fe, hay un video que todavía se ve en internet. Sí. Si ustedes buscan nuestro parque o nuestro único parque Santa Fe, uh-huh, en YouTube van a encontrar un video en donde denuncian, saben que es nuestro parque, no lo destruyan, ¿no? Y te hablan de la historia de cómo se apropiaron del parque. Pues básicamente, gente del grupo Copri, que es fuerte en Santa Fe, uh-huh, y Arquitectoma, pues propusieron hacer, adueñarse del parque para hacer un centro comercial que se necesitaban estacionamientos. Ellos mismos dicen, ¿saben qué? Este centro comercial nos va a saturar aquí, uh-huh, por favor respeten nuestro parque. Y no lo respetaron, hicieron el centro comercial. Y el centro comercial en principio quería tener, por ejemplo, un City Market, que es una especie de comercial mexicana, pero para, pues, para productos y mercado de lana, ¿no? Pero a final de cuentas no lograron obtenerlo y es un centro comercial que está vacío y que sí funciona como estacionamiento, pero fue porque el centro comercial no funcionó, no porque no porque quisieran ellos que no trajera, o sea, ellos querían algo más grande. Perfectamente. Nos quedan un par de minutitos. Me gustaría preguntarles, ¿podríamos pensar que toda esta deforestación por motivos de construcción y demás pueda ser causante de los problemas ambientales que hemos estado viviendo esta última semana, por ejemplo? Indiscutiblemente. Cuando la Secretaría de Medio Ambiente, César, da un permiso, ya sea para un proyecto público o uno privado, establece medidas de mitigación. Okay. Y hemos solicitado muchas veces por el canal de transparencia que nos digan cuántos árboles autorizaron talar y cuáles fueron las medidas de mitigación. Sí. Nada. Nos dan la respuesta de los árboles por antigüedad, especie y ubicación. Sí. Pero la mitigación es diversos arbustos en las colonias aledañas a donde se construye. Así de vaga, así de imprecisa, o sea, es la respuesta. No hay muy genéricos. Sí. Hemos perdido no solo árboles, hemos perdido metros cúbicos de follaje y los servicios ambientales que dan esos árboles no, claro, no se están reponiendo, pero de ninguna manera. Evidentemente que el calentamiento y la contaminación en el Valle de México ha sido algo dramático por, entre otras cosas, la pérdida de sobre de todo árboles. Que tienen al lado la autopista que va rumbo a Toluca, que generalmente está muy congestionada. Amigos, no se vayan, regresamos a Si yo fuera servidor público.
Conferencista internacional. Experto en temas empresariales. Experiencia de 18 años en empresas multinacionales. Entrena ejecutivos vendedores y empleados de 62 empresas multinacionales. Conductor del programa Líderes en Acción en Aztele.tv. Ha brindado más de 2.500 conferencias en México, Centro y Sudamérica. Orador profesional y campeón nacional de oratoria. Considerado el comunicador del año. Gildardo Avendaño. Cuando la vida te pone a sudar, hidrata la vida. Electrolit, científicamente hidratante. Rosso Fragola. Arte en fresa que seduce tus sentidos. Bien, ya estamos de regreso aquí en Si Yo Fuera Servidor Público a través de la pantalla de Aztele.tv. Estamos platicando con nuestros buenos amigos de la zona de Santa Fe, hablando del predio de la Mexicana, muchos problemas que hay alrededor. Y bueno, antes de continuar con esta entrevista, me gustaría también que mandemos un saludo, ¿no?, a todos, muchos amigos que tenemos de la zona de Santa Fe que han venido en otras ocasiones y que yo sé que aquí deberemos de tener ahora sí que a toda la banda, ¿no? Pero pues vamos a mandarle un saludo a quién te gusta, a Lorenzo Aguilar, a Gerardo Campo. ¿A quién más? Manuel Ontiveros. Manuel, ¿cómo estás? Aguerrido. ¿Quién más? Causa. Pues el pueblo de Santa Fe, hay muchísima gente que nos sigue. Es gente muy que ha defendido mucho su zona. Sí. Es triste ver cómo está pasando todo, pero pues ahí está Anel, Eduardo. Ajá. Son gentes con las que defendimos que no hubiera programa de desarrollo urbano de Santa Fe. Sí. En el 2011-2012. A final de cuentas, ni con amparos pudimos pararlo. Y es otro tema. Sí, pero por supuesto. Se puede hablar de mucha corrupción que hay ahí. Y por supuesto, hay muchos temas que se derivan, pero sin embargo, a mí me gustaría detenerme en uno muy particular. Yo sé que a veces los temas políticos, César, estarás de acuerdo que siempre los dejamos hasta el final. Sí, sí. Sin embargo, me gustaría que sí hablemos de una parte política, porque desgraciadamente la parte política va muy de la mano. ¿Por qué lo estoy mencionando? Porque después de las elecciones del Estado de México, que van a ser unos cuantos días, bueno, pues la carrera por los diferentes puestos de elección popular van a estar a todo lo que da, aunque todo mundo diga que están metidos en los partidos, que digan lo contrario. Por supuesto que van a estar con todos, se van a meter en las colonias, los van a buscar a ustedes como líderes vecinales, como gente que influye de manera positiva con sus vecinos. ¿Por qué? Bueno, pues porque van a querer pues ganarse adeptos y obviamente votos para el 2018, les digo, pues para jefe delegacional, diputados locales, federales, concejales, en fin, un montonal de puestos. Y lo estoy diciendo por lo siguiente: a ver, tenemos una administración perredista en Álvaro Obregón, y el PRD, bueno, pues desgraciadamente para los miembros de ese partido, pues van del nabo. Los de Morena que tanto se pavonean con Andrés Manuel López Obrador, que por cierto le dieron de huevazos en Veracruz, pero ese tampoco es el tema. Resulta que andan muy confiadotes porque piensan que van a ganar en Álvaro Obregón.
Y lo estoy mencionando porque, a ver, con todo este escenario que les estoy mencionando, bueno, pues, ¿ustedes qué han pensado, qué han platicado? Porque indudablemente, pues, la parte política, aunque no nos guste, pues, también va de la mano, porque finalmente mucha gente de esta va a ser autoridad en 2018 y mucha gente que quiere quedarse, como en el caso de los periodistas, pues, algo tiene que hacer si se quiere quedar, ¿no? O sea, tiene que chambear. A ver, no sé quién me quiere contestar. A ver, tú, Juan Carlos. Bueno, yo estoy muy decepcionado de la política. Ajá. O sea, milité en el PAN 12 años sí. y me usaron cuando podían usarme uh-huh. y me bloquearon todo lo demás. Sí. Entonces, yo traía el proyecto no de que Santa Fe no creciera, sino de que creciera de forma racional. Y la realidad es que aunque en teoría era un gobierno del PRD en la ciudad, el PAN fue dos veces gobierno y uh-huh. cerró las puertas, ¿no? Entonces, pues la realidad es que yo ya estoy pensando en Emilio Álvarez y Casa o algo así, porque no... Independiente. No me convence ninguno. O sea, claro. Sinceramente, he visto corrupción en todos. Pues me gustaría ver un fuerte cambio de timón. Bien. ¿No? A ver. Yo percibo fenómenos muy interesantes. Las ideologías han quedado completamente separadas. ¿No? Acción Nacional, yo también fui parte de un instituto político con una trayectoria muy interesante, con principios humanistas profundos, sólidos, que hoy son letra muerta. Yo no conozco un partido que tenga principios contrarios al interés colectivo. Todos los partidos tienen su diario. Muy, muy bien redactado, con principios coincidentes, además. Ajá. En la práctica, hoy vemos que más que los partidos son las personas que van de un partido a otro uh-huh. y que con el paso del tiempo ajá. se van ir contaminando, se van ensuciando terriblemente porque empiezan a ser ya rehenes de intereses económicos. Entonces, creo que los electores tenemos que estar muy conscientes para ahora que tendremos un breve proceso electoral y alguien diga, yo quiero ser tu primer alcalde en alguna de las municipalidades, como Álvaro Obregón, como Cuajimalpa. Yo quiero ser el primer gobernador de la Ciudad de México. Podamos revisar su trayectoria en cualquiera de los partidos en los que haya militado y de los que haya salido como representante. Que cumplan, ¿no? Tenemos que ser... El problema es que te prometen todo y a la hora de la hora es un cáncer la compra de voto. Y tristemente, demasiados de los que están ganando en la compra del voto. Y entonces ya llegan endeudados. No pusieron ellos el dinero para la compra del voto, lo pusieron desarrolladores y llegan debiéndole el favor a los desarrolladores. Y esto seguramente ha influido, ¿no? O sea, mucho, pues para que mucho. Quiera. Entonces, tenemos que cambiar, tenemos que, los mexicanos, o sea, tenemos que ser muy bravos en decir la democracia tiene que ir de esta forma. A mí sí me gustaría que los partidos políticos les pudiéramos cortar el 75% de su presupuesto, decirles, ¿sabes qué? Tienes nada más el 25 porque lo estás tirando, ¿no? Y con ese 25 tienes que hacer cosas buenas. Ya no estar comprando el voto, claro. Ya no estar que el Día de las Madres, el Día del Niño, Santa Claus, los Reyes Magos. Y, o sea, no es que sean cosas que sean malas para la gente, pero la gente se tiene que dar cuenta de que por aceptar un juguete no está viendo planeación y está perdiendo 2 horas en ir al trabajo y se está enfermando por la contaminación y tenemos que dedicar dinero a lo importante y a lo urgente pues sí. y no seguir nada más tirándolo diciendo toma 2,000 pesos y vota por mí. ¿No? Claro. Hemos encarecido irracionalmente el voto. Los políticos, los dueños de los partidos, uh-huh. los que aspiran a cargos de elección popular y ¿sí? se puede postular por el partido A, B o C, dependiendo uh-huh. de cuál les conviene más, uh-huh. cada día pagan más. Cuesta el voto al interior de un partido, porque uh-huh. antes no era así. Y el día de las elecciones, pues cuesta el voto hacia la ciudadanía.
Entonces, es un mensaje que le damos a los ciudadanos. Escuchamos muchas veces que todos los políticos son iguales. No coincidimos con esa apreciación. Hay buenos políticos, hay buenos servidores públicos, pero también hay muy vivos para conquistar con recursos ese voto. Entonces, mexicanos, vecinos de la Ciudad de México, no vendamos nuestra dignidad ni por una dádiva onerosa, un tinaco, un calentador de gas efectivo, porque pensemos, todo eso lo pagaron, lo pagamos con los recursos que hubiéramos nosotros podido disfrutar. Es correcto. ¿Ustedes han tenido contacto con vecinos de la delegación Coajimalpa para buscar unirse? Porque finalmente la relación va a ser con todos ellos. ¿Les parece si me responden después de un corte comercial? En un momento regresamos a este su programa, Si yo fuera servidor público. Conferencista internacional, experto en temas empresariales, experiencia de 18 años en empresas multinacionales, entrena ejecutivos vendedores y empleados de 62 empresas multinacionales, conductor del programa Líderes en Acción en Aztele.tv, ha brindado más de 2.500 conferencias en México, Centro y Sudamérica. Orador profesional y campeón nacional de oratoria. Considerado el comunicador del año. Gildardo Avendaño. Cuando la vida te pone a sudar, hidrata la vida. Electrolit. Científicamente hidratante. Rosso Fragola. Arte en fresa que seduce tus sentidos.
Bien, ya estamos de regreso aquí en Si Yo Fuera Servidor Público a través de la pantalla de Aztele.tv, platicando con nuestros buenos amigos de Santa Fe. Y bueno, ahí dejó César Ramos una pregunta al aire. A ver, Juan Carlos. Bueno, pues me da mucho gusto que me pregunten eso. Se está formando un grupo en, pues básicamente del lado del norte de Coajimalpa, sobre la Libre México Toluca. Están autorizando ahora, en base a polígonos de actuación, edificios de 40 pisos, 45 pisos. Es ridículo con la saturación que hay, el desastre que ya hay en la zona. O sea, la carretera Libre México-Toluca siempre fue de alguna manera, pues fácil circular por ella, pero difícil de cruzar, difícil de tomarla, difícil de salir. Siempre tuvo pocas conexiones. Y ahora el quererla llenar de rascacielos es ridículo. Entonces, por lo pronto somos un grupo algo pequeño que estamos yendo a la PAOT buscando crecer esto. Pero sí, no se puede seguir creciendo de esta forma, ¿no? Entonces, básicamente, en respuesta, si hay contacto. Yo creo que este tema va a crecer mucho y es un problema. No es como la mexicana, donde el gobierno es dueño del terreno y por lo tanto debería de ser un parque, 100% parque, claro, ¿no? Aquí estás hablando de terrenos que son muy grandes, que tienen un dueño y que de acuerdo a un reglamento pueden tener derecho a 22 pisos. El que les autoricen 45, ya con 22, si empiezan a aparecer edificios de 22, ya está fuera de lugar, ¿no? Claro. Ahora, ¿hay asociaciones? ¿Ustedes pertenecen a alguna, a la Asociación de Santa Fe? Sí, bueno, lo personal, a una que constituimos en el 2013, Vecinos del Corredor Las Águilas Unidos, porque pues es parte de todo este corredor que llega desde Barranca del Muerto hasta Santa Fe, César. Pero este movimiento, este tema de la mexicana une a todos los movimientos. El domingo hubo una labor en la que se recabaron muchísimas firmas para un escrito en el que se solicita al jefe de gobierno que detenga el proyecto en tanto no haya una consulta realmente amplia. No nada más se vale la opinión, conseguir la opinión de la Asociación de Colonos de Santa Fe. Porque, por cierto, el anuncio de la creación del SAC, del Sistema de Actuación por Cooperación, salió publicado en la Gaceta el año pasado, lo hizo la Asociación de Colonos de Santa Fe, como que fueran parte, ¿no? Dicen los chavos, ¿y ellos qué onda? Sí. El tema no nada más es local, no es intra-Santa Fe, es de toda esta parte de poniente de la Ciudad de México, que afecta al Estado de México, indiscutiblemente. Nos hemos reunido vecinos del pueblo antiguo de Santa Fe, donde Lorenzo lleva bien la batuta, y Pastor Rubén Enríquez, otros liderazgos importantes, Carmen Olalde en Tetelpan, Carmen Martínez en el corredor Las Águilas, Andrés Furlón en el pueblo de San Bartolo Meyalco. Es un muy, muy, muy amplio el grupo de vecinos que pusimos nuestra firma oponiéndonos al proyecto en tanto no se haga una consulta amplia. Y podemos tener diferencias, habrá protagonismos, es natural, es inherente a la naturaleza humana. ¿Han tenido respuesta por parte de la autoridad con este escrito? Hasta ahora no. Hasta ahora la respuesta ha sido noticias donde siguen diciendo que es una maravilla, que debe de hacerse, que el dinero, o sea, que el gobierno no tiene dinero. Yo creo que si le buscaran realmente podrían hacer algo sin gastar mil millones. Sí, por supuesto. Oigan, a ver, otra cosa. Fíjense que hace tiempo, hace algunos meses, tuve la oportunidad de trabajar en Puebla. Y lo digo por lo siguiente. Ha sido muy criticada la administración de Rafael Moreno Valle cuando era gobernador de aquella entidad. Y lo digo por el asunto de muchos complejos, muchos edificios, muchas construcciones así, con más o menos con tipo Santa Fe. Pero, por cierto, precioso el lugar, y o sea, muy, muy bonito todo. Pero ahí el asunto que le achacan, y algo no se ha difundido mucho a nivel nacional, es de que muchos de estos edificios están vacíos.
O sea, que dicen, esto lo construyeron con dinero, bueno, que es lavado de dinero, es lo que le achacan, por lo menos la oposición es lo que le achaca a Rafael Moreno Valle. Mi pregunta en este sentido es, ¿todos los edificios nuevos de la zona de Santa Fe, todos están ocupados? Yo creo que ustedes, no. ¿Ustedes que están ahí? O sea, yo he visto edificios que duran... Porque me llama la atención. Más de 5 años desocupados, ¿no? Y dices, ¿cómo se puede construir un edificio y pasar 5 años así? Yo sí creo que... ¿Cuál es la razón de ser, no? Yo creo que el lavado de dinero, aunque a mí me está llamando la atención otro tema, ¿no? ¿Cuál? Hemos visto escándalos en Estados Unidos, en otros lados, de que el sector inmobiliario se vuelve una burbuja y truena, ¿no? Todavía en Estados Unidos en el 2008 generó una crisis importante. Y a mí me preocupa lo que están llamando fibras en la Bolsa Mexicana de Valores y que las mismas fibras estén promoviendo estos edificios con recursos de ahorros de la gente, ¿no? O sea, uno va al banco, dice, tengo 3 millones, ahí los pongo, le dicen, ¿sabes qué? Pues hay un portafolio conservador que da buenos rendimientos, entonces el conservador, pues bueno, en inmuebles se considera algo conservador, entonces construyen un edificio al lado de tu casa, una torre de 45 pisos, y no te das cuenta y lo estás financiando tú, ¿no? Y si lo paras, a lo mejor tu portafolio se va para abajo, ¿no? Sí, es otra, ¿no? Así yo es. Le recomendaría al secretario de Hacienda que tuviera cuidado, realmente que pusiera en práctica todas estas medidas para la prevención del lavado de dinero en las operaciones inmobiliarias. Pues, ya existen, ya se exigen. Sería bueno echarle un ojito, o sea, meterse a los edificios y ver si realmente están ocupados todos. Exactamente. Ahora, no se hacen para vender muchos de ellos, pero desde luego que se constituye... protocolizando ante un notario una sociedad anónima de capital variable para hacer un proyecto de oficinas con el edificio de es icónico, el de la Porsche ahí en Santa Fe, que no se ha terminado de ocupar y lleva años, como dice Juan Carlos, de dónde salió el capital para haber constituido esta empresa que pues tiene un grupo de inversionistas muy solventes y muy pacientes que pueden esperar muchos años para empezar a recuperar su inversión vía el cobro de las rentas de estos pisos de oficinas. Claro. Sí, llama mucho la atención. Yo no pondría mi capital en un proyecto de estos porque sé que no se va a rentar. Es cada día más grande la oferta porque no nada más está Santa Fe, sobre Periférico, sobre Insurgentes, sobre todo la longitud de Insurgentes, desde la glorieta del metro hasta San Ángel, se está llenando de edificios altos para oficinas. Entonces, está creciendo la economía como para que también crezca la demanda de oficinas. Y la respuesta es que no. Es un elefante blanco, definitivamente. Y yo creo que sí, la autoridad debe estar muy al pendiente de todas estas inversiones que están haciendo, sobre todo que la propiedad en Santa Fe pues no es nada barata, ¿no? No sé en cuánto esté un metro cuadrado en la zona de la Mexicana, pero seguramente debe ser una pequeña fortuna. De ahí el interés que tienen en construir estas 1,500 viviendas que no son de interés social, ¿no? ¿Cuánto puede costar un departamento en Santa Fe? Para darle una idea aquí a nuestros amigos. Yo estimo que no menos de unos 14 millones de pesos. Los consigues más baratos. Así. Muy baratos. Como están construyendo edificios, no, en 4 o 5 millones. Un departamento de 60 metros cuadrados, ¿no? Que viene a saturar todavía más la región. O sea, hay edificios ahí que tienen arriba de, bueno, pueden tener 300 departamentos. ¿No? Tranquilamente. De 60 metros cuadrados, 70 metros cuadrados, 80 metros cuadrados al grande, ¿no? Oye, pero imagínate, o sea, solamente estás hablando, a ver, esos números de departamentos, súmale los cajones de estacionamiento. Así es. Y súmale una serie de servicios. El agua, es para gente de lana que te va a poder pagar 5 millones de pesos por un departamento chico, porque son dos personas y los dos tienen coche y quieren vivir en Santa Fe, ¿no? Pero suma del tráfico. Otro factor es que durante muchos años no hubo un Infonavit que financiara realmente la vivienda. De repente se empieza a activar este mecanismo, la gente
tenía años cotizando, puede acceder por fin a un crédito del Infonavit sin coyotes, sin tranzas, y dice, oye, pues voy a aprovechar mi crédito, y se hace de una vivienda. Los bancos también empezaron a abrir cajones de interés medio, sí, crédito hipotecario accesible, y la gente dice, bueno, ¿en qué puedo yo invertir? ¿Cómo puedo yo crear un patrimonio? Pues en un bien inmueble, no hay de otra, no hay, claro, no hay de otra. Es, claro, es una cultura, ¿no? Muy bien. Adquiere un bien inmueble porque eso te protege contra cualquier eventualidad. Muy bien. Entonces eso ha generado también una demanda, una sobredemanda de vivienda. Muy bien, estamos en los últimos minutos de Si Yo Fuera Servidor Público. Me gustaría que en un minuto cada uno de ustedes, digo, nomás para cerrar el tema de La Mexicana, nos diera su comentario y cerramos, y ahorita damos una serie de conclusiones, pero en un minutito ya más para cerrar lo de La Mexicana. Pues reiteramos el escrito que hacemos respetuosamente al jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera, que se detenga La Mexicana. Lamentablemente, sin existir ni la fusión de predios, ni los estudios de impacto urbano, ya se está construyendo a nivel debajo de banqueta infraestructura para este proyecto de vivienda. Esto lo constatamos mediante un dron que se echó a volar el fin de semana pasado. Uh-huh. Estas son violaciones al reglamento de obras y a la ley de desarrollo urbano. Entonces, la petición, señor jefe de gobierno, que ordene detener este proyecto, los trabajos ilegales, los procesos administrativos, hasta que no haya una consulta verdaderamente amplia y no nada más a una asociación de colonos locales Santa Fe, sino a todas las representaciones aledañas. Yo creo que, digo, tanto el nuevo Santa Fe como lo que son los pueblos originales y las colonias que estaban alrededor, pues merecemos respeto. O sea, están creciendo de más todo. Las mismas empresas pueden decidir salirse de no solo de la Ciudad de México. O sea, hay transnacionales ahí que pueden estar en Miami o en Río de Janeiro. Uh-huh. Y debe de haber planeación urbana. Cuando revisas lo que es el programa parcial de Santa Fe, el último aprobado en 2012, sí, es para tirarlo a la basura. Y no se puede aceptar que La Mexicana vaya a tener 1,500 viviendas más y que aparte, a 100 metros, el gobierno del DF esté vendiendo otro predio enfrente del ABC, por ejemplo, para que se hagan más edificios. O sea, ya la zona está colapsada, es imposible, hay un cambio de clima. Si les preocupa el tema del cambio de clima, hombre, que piensen en sus hijos. Uh-huh. Es una vergüenza lo que están haciendo, ¿no? Pues sí, claro. Y en esos últimos minutos que nos quedan, debe ser como 2-3 minutos, nada más hacer un comentario muy rápido, el asunto del Metrobús, de la línea 7, que tanta polémica ha desatado, ¿no? Bueno, sí. Y digo, con toda la polémica que hay, ¿sí se necesita o no el Metrobús? Bueno, desde luego que se tiene que privilegiar el transporte colectivo sobre el transporte individual. En eso yo creo que todos estamos de acuerdo. Sí. Pero lo que no se vale es empezar a ponerle trabas al automovilista sin abrir posibilidades para que se suba al transporte público. Está sobresaturado el Metrobús de insurgentes. Serían las líneas de metro, nada más que sin dar árboles centenarios. Hay muchas opciones para que podamos tener un transporte digno, eficiente y económico y seguro. Perfectamente. Yo traigo un proyecto que estoy promoviendo, que se hagan unos 300 CETRAMS en la Ciudad de México, y le pido disculpas al público. No se trata de CETRAMS como el de Chapultepec, llenos de corrupción. O sea, la idea del CETRAM es tener un transporte que te maneje por un lado el camión, el auto, la bicicleta, el peatón, ¿no? Y lo que están haciendo, exacto, lo que están haciendo, no pensaron en movilidad. Uh-huh. O sea, nada más están diciendo, hacemos donde hay un paradero de camiones, hacemos una torre de 40 pisos, aunque sea Chapultepec, ¿no? Y que la gente tome en el sótano el camión sin mojarse, y ya justificaron el CETRAM. Y no es cierto, ¿no? Entonces mi idea es más bien, ¿cómo lograr una movilidad usando ya el teléfono celular, pudiendo apartar un lugar, buscando llegar a la gente que ahora usa el carro
y que dice, ¿sabes qué? Si a mí me ofreces algo seguro, algo eficiente y bien hecho, lo vamos a hacer. Y la idea es que la comunicación sea de un CETRAM a otro y puedas apartar el lugar. Perfectamente. ¿No? Bueno, pues no nos resta más que agradecerles el que nos hayan acompañado, nos hayan expuesto esta problemática terrible en Santa Fe. Recordarle al jefe de gobierno que bien puede estar aquí el momento que él quiera venir y explicarnos dónde están esas reposiciones de árboles, ¿no? Porque los vecinos de Santa Fe no las ven. Y en todas, las delegaciones, desgraciadamente, está pasando eso, de los árboles. Bueno, amigos, nos vemos el próximo jueves de 8 a 9 de la noche por ASTL.tv. Hasta la próxima. Adiós.